Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones. Le mando muchas bendiciones de Francisco, de mi indio, de mi gitana, de mi Francisca, de todo, todas las bendiciones de todo el mundo para ustedes. Ahora, vamos a hacer el signo de escorpión, pidiendo licencia y... A Olofi, principalmente, que nos dé su bendición para que esta tirada sea una tirada espectacular. Ahora, el que quiera cita eh, si conmigo o con la madrina Uchum, puede llamar a más uno 956-202-5993. Ahí la vas a, a, a tener para hacer la tirada con carta o con, con lo como tú quieras. Ahora vamos a ver los escorpios solteritos. Vamos a ver, Qué viene para ti. Dice que eres una persona terca y tú mismo obstaculiza tú tu uh, avance, tu éxito, tú mismo o tú misma. Aquí también puede ser que haya llegado el fin de alguien, de una persona que haya fallecido. ¿Me entiendes? Lo siento mucho pero aquí sale que que debe de ponerle aunque sea una misa o algo así por el, por la iglesia y para que esa persona que murió esté tranquilo o tranquila y se eleve. Aquí vienen sueños que se te van a realizar, ¿oíste? Sueños que se te van a realizar y hay como una decepción. Estás decepcionado, decepcionada de algo. Pero eh, es tiempo ya de que tú recojas tu cosecha. ¿Me entiendes? Lo que tú sembraste. Si sembraste flores, flores. Si sembraste espina, espina. Tú has de saber qué es lo que tú eh, debes de recoger. Ahora. No te pongas triste por el fracaso. Aquí todo el mundo fracasa. Aquí todo el mundo tiene problemas. Aquí el fracaso no es el fin del mundo. Es una oportunidad que te da la vida para tú aprender. ¿Entiendes? Para coger sabiduría. Es, es, eso es el, el, el fracaso que, que, que tienes. Te cae y te levantas de nuevo. Ahora... Pro, eh, protégete de las malas vibras de las malas vibras de un enemigo que te quiere perjudicar es posible que alguien eh, y te descuida amigo amiga tuya me entiendes? pero esa persona tú tienes que saber quién es porque uno siempre sabe eh, las personas que te quieren perjudicar siempre uno lo sabe Ah, bueno pues te quieren perjudicar esa persona que tú sabes Así que mira, dale ahí, ahí, ella, ahí, ella, ahí, afuera, 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 hasta que la saques. O lo saques. Ahora, no pierdas tiempo en necedades que luego te vas a arrepentir. O sea, necia. ¿Entiendes? Como que, vamos a suponer, tu mamá te dice, sí, vas a resolver, ve que tú vas a resolver, y tú dices, no, no voy a resolver, no voy a ir, ¿para qué voy a ir? Si yo no voy a, a resolver, yo no voy a encontrar lo que a mí me gusta y no voy a encontrar la ropa que yo quiero. ¿Entiendes? Te pones necia, necio. Oye, lo que te dice tu mamá principalmente. Y aquí hay una trampa. Una trampa que posiblemente ese, ese, ese enemigo que tiene ahí te, te, te ponga esa trampa. No sé si es en el trabajo, me pusieron ahora. Es posible que seas en, en un trabajo o en el trabajo que te pongan una trampa y te echen la culpa a ti de algo que se perdió, de, de algo que se rompió, de algo así. ¿Me entiendes? La fe nunca la pierda, nunca. La fe siempre la tienes que tener ahí de la mano, corazón. La fe, eso es fundamental en ti, mi vida. En ti no, en cualquiera. Si tú no tienes fe, evita la, real, la realización de, de, de tus objetivos, de, de, de lo que tú quieres. Ahora, viene mucha iluminación divina para ti. Esa iluminación divina viene... Como anillo al dedo. Ahora, es posible que alguien esté hablando más de ti. Es posible, eso no importa. Aquí, to, aquí todo el mundo habla de todo el mundo. A ti no, no le das caso. Tú si no sabes que a mí no me interesa nada. De que hablen de mí no me interesa. Para nada. Porque nadie me pone un plato de comida aquí para que yo coma. ¿Me entiendes? Así que no me interesa lo que hablen de mí. No me interesa. Y eso es lo que yo quiero. Que ustedes aprendan. Porque ya con la edad que yo tengo. Son consejos bastante buenos. Ahora, aquí va a haber una respuesta que va a ser sí. Ahora, si tú vas a enamorar a alguien, si te gusta a alguien, puede ser que sí. Si tú vas a, 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 ver, a comprar una casa, puede ser que sí. Que la compres, que todo salga bien. Son cosas así. La respuesta va a ser que sí. Aquí hay una persona o situación intrigante respecto a, a ti posible que alguien tenga intrigas y toda esa locura que tienen las personas, y no le hagas caso tampoco, mi corazón, no le hagas caso. Eh, esas intrigas y esa, eso nada más es para sacarte de, 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 quicio, ¿no? Para sacarte de, del estado emocional que tú tienes, no, 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 no le hagas caso. Momento de merituar y no actúes impulsivamente, aquí sí tienes que hacer caso, mucho caso. Eh, cuando tú vayas a hacer una cosa, vamos a suponer, yo voy a comprar esa casa ahora mismo, yo voy a ir a comprarla porque tengo el dinero, porque sí, que sí, que sí. Bueno, ya tú hablaste con tus muertos, ya tú hablaste con tu Jesús, con los ángeles, ángeles y todas esas cosas que ustedes creen, no, ¿verdad? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hablar con ellos. Ellos son los que te van a limpiar el camino completamente. Ahora, ¿por qué tú quieres ir y una persona te dice no vaya? Al esto, al esto y al esto. Siempre cuando uno quiere obtener algo, debe de limpiarse, ¿me entiendes? De ir bien limpio lo que es eh, eh, espiritualmente. ¿Me entiendes? Porque hay muchas, mucha gente que están haciendo brujería, mucha gente que no sabe ni lo que hacen, pero lo hacen. ¿eh? Y te puede llegar y hacerte daño. Y vienen, pueden venir contratiempos inesperados, ¿oíste? Ahora, debes de, 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 de tener un descanso. Debes de tener un descanso, eh, un descanso, pero un fin de semana, no un descanso aquí mismo en tu misma casa, no, no, no. Un descanso que te vayas a pasear, que salgas con tu familia, que te divierta, que te desconecte, ¿me entiendes? De lo diario, 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 que te desconecte. Ahora, vamos a hacer... Es casado. Escorpio pero casado. ¿Qué viene para ti, corazón? No, esta. Esta. Escorpio casado. ¿Qué viene para ti? ¡Uy! <laughs> Ay, mamá, como brincaron estas cartas. Vamos a ver. Escorpio casado, ¿qué viene para ti? Vamos a ver. Escorpio casado. Ahí escorpio Scorpio. Bueno, Scorpio, aquí viene un cambio de idea. Aquí viene una buena noticia, bien iré y desenvolvimiento y mucho cuidado con las trampas, ¿oíste? pues si vas a hacer un negocio, puede ser que, hay, que te hagan trampa. O comprar una casa, o comprar un, algo. Aquí hay trampa, ¿me entiendes? Te van a hacer trampa, te van a decir mentiras. Y aquí hay una reunión familiar y algo que tú quieres está demorando un poco. Aquí sale como que alguien quiere volver contigo y como que te va a hacer un regalo o algo así. Vienen papeles legales. Sí, viene, vienen papeles legales ya por ahí. Ya tienen ya. Y también. Vienen rápido. Aquí yo veo que algo rápido va a venir a tu vida. Y viene. Dice que debes de tomar medidas en papeles que tú firmas. ¿Me entiendes? No firmes nada si tú no lo lees. Lees los papeles que tú firmas. Estoy advirtiéndoselo. Vienen cartas, vienen correos, viene un viaje, viaje muy bonito, viene un amor precioso y sale como que tú te preocupas mucho por tu relación. Exacto. La relación tuya viene, está muy bonita, está cada vez más estrecha, ¿me entienden? Más sus vínculos son más estrechos, mejores. Y aquí viene una transformación y una renovación del ego. Es posible que tú estés pensando en el futuro. Hay alguien que pues tiene que hacer una toma de decisiones. Es posible que tengas como una discusión de celos y cosas de esas en la relación. Viene un nuevo comienzo, viene embarazo. También sale como que alguien está como triste. Yo veo aquí una persona triste, una persona que, que posiblemente sufra. Eh, aquí hay engaños, hay mentiras, hay, hay personas que... Aquí se va a ver una verdad. O hay personas que tú crees que, que, que pueden hacer eh, o tu familia o tus amistades. Y esas personas, aquí la hipocresía es parte de la educación, corazón, ¿oíste? Aquí no te pongas ni, pre, ni te preocupes por nada de eso. Hipocresía, no importa. Eso es parte de la educación, ser hipócrita, tú también, ya sea hembra o varón. Aquí te está preocupando algo, te está preocupando algo, tú estás muy fría, muy cortante. Pero aquí hay personas como que no te ayudaron en momentos de, 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 vaya, de que tú querías esa ayuda. Y puede ser que cierre ciclo. Posible. Alguien quiera meterse en su relación. Tú vas a tener que hacer una toma de decisión entre varios. No sé si vas a comprar una casa. No sé si vas a estar con con una persona, si te interesa una persona, tampoco sé, pero aquí vas a tener que tomar decisión entre varios. Aquí se mete también en tu relación. Cuidado, también sale como que te van a traicionar en el trabajo posible, o tu familia, o tu pareja, aquí hay una persona de signo de Leo. Y también sale que viene el éxito, tu éxito. Viene rotundo. Ahora, también sabe que hay personas que están en falta de dinero. Hay personas que están en falta de dinero y están muy preocupados por eso. Bueno, aquí lo del negocio viene. El negocio viene o vas a agrandarlo o vas a poner un negocio. También. Aquí hay una persona, una leona del signo del, de Leo. Eh, de más de 50 años, una madre, una hermana buenísima, una persona que se viste muy elegante, está en tu vida y posible aquí haya equilibrio total. Van a hacer como una reorganización de tu vida. Aquí va, tu vida se va a reorganizar totalmente. Bueno, tú tienes un propósito. Posible que tú tengas un propósito, que ese propósito sea estudiar, sea aprender algún oficio. ¿Lo vas a hacer? Sí. Vas a hacerlo y viene rápido, más rápido de lo que tú te imaginas. Y aquí hay personas que están preocupadas por dinero. Viene dinero para ti, mi corazón. El dinero está ahí tocándote la puerta. Viene un nuevo inicio y posible... Hay como que se haya roto algo, ese nuevo inicio, ¿no? Que se haya roto y ha habido cambios y acontecimientos para algunos, ¿me entiendes? No todos se pueden, eh, pueden eh, romper. Ahora, viene un nuevo inicio, un nuevo inicio que tú tienes todo bajo control. Y si estás muy bella, muy bello, sí. Y también sale una mujer, el signo de tierra. Blanca, del pelo, de pelo claro, en tu vida también, que tiene dinero y tu relación va a ser estable totalmente. Estable en lo que es el matrimonio, en trabajo, en tu vida completa, el dinero. Viene también propuesta para un nuevo comienzo, viene del pasado, sí, y es un amor muy bonito, sí, buenísimo, un amor muy bello. Para algunos viene el pasado, pero viene con un amor espectacular, espectacular. No sé si ustedes creerán que pasado, pero viene con un amor tan bonito, bello, bello. Ahora vamos a hacer el presente. El presente. Okay. Vamos a ver el presente que va a venir para ti. Vamos a darte algunos consejitos en lo que es en, en, en los escorpiones. Consejitos para todos. Bueno, aquí dice que sigas tu intuición, sigue tu inspiración. Es posible que estés con el arma gemela o llegue un arma gemela. Hay que, hay que fluir y dejarse llevar, y no pienses solos en sumergerte en la experiencia de vivir y disfrutar de cada instante. Señala un tiempo para limpiar y reorganizar, de trabajar nuestro interior y de mejorar las facetas más profundas y espirituales. Ahora, ah, es posible que al caminar por tu vida. Dejaste, eh, te dejaste guiar por tu intuición y tus sensaciones. Dice que te dejes guiar por tu intuición y tus sensaciones. Y recor recor reconsidera eh, tus proyectos. Un buen momento para eh, cambiar. Cambiar situaciones que no, que no llenan trabajo, rutinario o esclavitud. No. Busca tú realización y tu satisfacción personal y hay como cartas negativas que, aco que aconseja buscar paz y armonía debes de, con de, de, de concentrarte en la paz y en la armonía de tu matrimonio de tu familia ahora si conectas con tu intuición y tu percepción Podrás evolucionar y realizarte como persona única, irrepetible. ¿Me entiendes? Eres una persona única, una persona que no puede haber dos personas como tú. Va. Vienen noticias, vienen comunicaciones, vienen también conocimientos de algo que vas a aprender. Aquí tienes que cumplir con las promesas que tú hagas y. Si tienes problemas personales, hora de hablarlo y de resolverlo. Mejora la comunicación con tu pareja en, en, en el lugar de trabajo. Transmite a tus hijos valores y experiencia en lo laboral. Es momento de adquirir conocimiento y de mejorar nuestras habilidades. Ahora, ¿estás estudiando idioma, haciendo cursos? Sigue sigue eh, superándote. Si tienes dudas sobre algo, pide el consejo de personas sabias y de mucha experiencia. Las respuestas a tus preguntas están ahí, solo, solo tienes que recordar las señales, así que búscalas. Todo tiene un porqué y un significado. Ahora, eh, un mensaje puede representar, puede representar eh, una nueva vida, una nueva persona y nuevos conocimientos. No dudes que estás recibiendo el mensaje de los dioses, de tu Jesús, de tu Dios, de tu muerto. Y posible aquí ahí ya tengas alguna pérdida, alguna, alguna ruptura. Aquí viene como transformaciones. Si esta situación es la que puedes... A esa situación en la que puedes perder algo o a alguien, piensa que todavía puedes luchar para arreglarlo. Todo lo que pasa es, es resultado de tus malas decisiones del pasado. Así que acepta la circunstancia y toma responsabilidades. Ahora, de lo que sucede, es hora de cambiar interiormente, de evolucionar para poder salir de esta mala situación. Así que reflexiona sobre qué cambiaría si pudieras regresar al pasado. Después de la tormenta siempre viene la calma. Dice que Ágalas te da la fuerza eh, para afrontar eh, las eh, adversidades y seguir adelante. Así que no llores porque... Lo que, los que has perdido, no, no llores por lo que has perdido y mira el futuro y viene la transformación para ti. Eso duele, pero será positivo en temas económicos y trabajos. No tomes riesgos, no es el momento. No comiences ningún proyecto. Debes de estar al, alerta y tener cuan, cuidado cuando tengas una iniciativa y si sale junto al ay, Y si sale junto a a raíz de si sales si sale junto a raído, cuidado con las los ah que no te seques mucho a la cera o a, lo, o, o a lo que cuando vas manejando esas rayas que vienen en medio porque puede ser eh, puede haber accidente o algo así y cuida sí cuidado con los accidentes en el hogar y calamidades en la familia tienes que estar ahora mismo yo le voy a mandar algo para que ya esa 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 carta que te salió no se cumpla nada ahora cojan eh, la hierba espanta eh, rompe camisa, abaca siempre viva, abre camino y quita maldición. En esta semana no se lo pueden dar, pero para la semana que viene sí se lo pueden dar. ¿Oíste? En esta semana, no. En cuanto termine esta semana, se bañan, hierven las hierbas, las cuelan, le echan cascarilla y le echan perfume. ¿Oíste mi corazón? Para que. Si viene algo de esto, no llegue. Lo haces y ya cuando termine esta semana. Esto no va a pasar nada. Ahora, vamos a seguir con el futuro. El futuro de los escorpiones. Futuro de escorpión, ¿qué viene? Esos son consejos, son, en sí no son cartas, ¿me entiendes? Esos son consejos eh, para si tú estuvieras en eso, si te presentara ese problema, te dicen lo que tienes que hacer. Pero esos son consejos. A los que tienen que de verdad, prestarle de verdad es a las cartas. Pero de todas maneras, yo le mandé ese baño para después que pase Semana Santa. Antes no puede ser, ¿oíste mi corazón? bueno, aquí viene como una, una solicitud es posible que tú, tú quieras solicitar trabajo ¿entiendes? y vas a resolverlo, sí llama a tus muertos, a tu Dios, a tu Jesús cuando vas a salir pídele la bendición a Olofi, hace las manos así para arriba y pídele la bendición a Olofi que eres el que te va a, a llevar, a limpiar el camino para que tú encuentres ese, en ese, lo laboral ese trabajo Sí, aquí te vas a liberar, vas a sentir, ve, vas a sentir cosas que se van, que se, que te libera, que, que te, estás como más liviana, más liviano, ¿me entiendes? Y tus energías están, van a estar a tope, al tope, pero también sale como que seas bien receptivo en, en lo que es en, en tus amistades. En tu familia hay personas que no debes eh, decirles cosas de tu vida. Tienes que ser receptivo en lo que es personas que vivan contigo. Aquí va a haber un inicio: va a haber un inicio de un trabajo, de una relación, algo así. Viene un inicio. Y también tienes como un pensamiento o te viene un pensamiento a la cabeza, pero ese pensamiento no es malo, ese pensamiento te va a dar a ti luz o te va a dar inteligencia, sabiduría, porque es de un espíritu que quiere eh, o decirte algo o tú quieres también. Hablar con ese espíritu es posible también, pero es un espíritu súper bueno, un espíritu que te va a equilibrar, posiblemente en momentos que tú te desequilibres. Y la puerta está abierta: la puerta de, de la luz, de la prosperidad, la puerta de Dios, la puerta de, del cielo, la puerta de todo, ¿no? Eh, de todo lo bueno está abierta para para nosotros, para los, los seres humanos. Y aquí te van a dar como un poder. Aquí hay un poder que te van a dar y va a ser un ángel. Aquí viene un ángel que va a llegar a ti y te va a dar un poder y ese poder lo vas a, a utilizar nada más que para hacer bien. ¿Me entiendes? Es un poder de defensa. Es un poder de defensa, no es un poder de sanación ni nada de eso. Es un poder de defensa. Para que tú te defiendas de algo malo que te pueda caer o algo malo que llegue a tu vida, ese poder que te va a dar ese ángel, lo, tú vas a resolverlo. ¿Oíste? Sí, viene con éxito, con todo el éxito del mundo. Ahora, aquí hay un llamado interiormente. Siempre tienes que mirarte tu interior tu intuición, tu corazón, siempre. Contar con ellos, siempre, siempre, en este mundo, siempre. Y dice que creas en los sueños. Cuando un sueño se te da, siempre crea en ese sueño, corazón. ¿Por qué? Porque tú eres, a ti posiblemente tienes el don de que te digan las cosas con sueño, ¿me entiendes? Y no despierta, sino dormido o dormida. Te va a dar mucha alegría, ¿oíste? Te va a dar mucha alegría ese sueño. Y también sale como que tu salud se va a mejorar. Importante. Tu salud se va a mejorar y debes de dejar ir algo. No sé si es eh, o un, o un odio que le tengas a alguien o mala voluntad que tú le tengas a alguien. Deja, deja todo eso. Deja todo esa, ese dolor o algo así que te haya sucedido. Deja ir eso, mi corazón. Sí, Señor. A ti te van a dar mucha vida, mucha estabilidad. Hay, hay una fuente de vida para ti. Una fuente de vida que tú la vas a necesitar posiblemente y viene tan bendecida. Esa fuente de vida viene bendecida Específicamente para los escorpiones ¿Entiendes? Para ellos exclusivamente Ahora El creador es Dios Es Jesús Es to, todo lo Si sí, es Él Todo Y nunca tú estás solo mi corazón Por mucho que tú pienses que estás solo No lo estás Míralo Míralo otra vez, ti. Ya sea un ángel, ya sea Dios, ya sea Jesús, ya sea los muertos, los santos, siempre hay alguien que Dios mandó para qué, para que vayan a, a ti. Cuando tú naces que hace el primer y antiguo hace falta y te dan eso, eh, ese muerto o, o ese Dios, ese, ese ángel. Y yo no sé lo que mande Dios. Claro que tiene que ser todo bueno, todo bueno. Ahora aquí estás creciendo, posiblemente estés creciendo en el negocio, en el amor, tu vida va, a ser, va a estar, está yendo adelante y se te va a cumplir, se te va a cumplir todo lo que tú quieras. Aquí viene un cumplimiento total y viene como viene una apuesta como al infinito, ¿no? Eh, yo supongo que esa puerta eh... No sea mala, será al infinito, será cuando, bueno, si es una puerta que te va a dar, bueno, porque yo veo que aquí es bueno, yo cuando veo cosas claras es porque todo viene, viene bien, o la puerta del infinito se va a abrir para que vengan ángeles, para que vengan eh, ángeles y cosas esas, eh, ayudarlos a ustedes también, porque Dios hace eso también. Y aquí como que alguien va a cumplir contigo, tú vas a cumplir con alguien. Aquí vas a ascender en lo que es, eh, yo no sé si es en tu trabajo, no sé si es en, en lo que es los muertos, Dios, Jesús, te va a ascender en algo. Viene mucha luz, mucha luz, mucha prosperidad. Eh, yo veo aquí como una una liberación, ¿no? Tú vas a liberar algo, algo, como que te han hecho, ¿no? Una liberación que te han, que te han, que te han mandado, ¿no? Pero tú vas a liberarte de eso, ¿ve? Como que se va eso, ¿no? Es algo que sale del pecho, para allá arriba, para allá arriba. Eso es que para mí es Dios o Jesús o algo así que te está eh, limpiando. Porque uno siente, uno siente cuando uno tiene algo de eso encima que se sale, oíste. Uno, yo lo siento y, y aquí en la casa se siente cuando tú te bañas, cagas y, fu y se va. O cuando tú te despojas no, con lo que sea, tú sientes que algo se, 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 se fue, salió de, de tu vida también. Ahora, vamos a ver a los demás de, de 50. ¿Qué es lo que viene? Los, los demás de 50, de escorpión. Vamos a ver qué viene. Bueno, hay, hay algunos que han pasado trabajo. Hay algunos que están muy tristes porque no tienen el dinero suficiente pero va a venir un amor tan bello para ti que tú vas a ve mira qué lindo el amor tan bello tú vas a, a trabajar y no te vas a dar ni cuenta que no falta que falta dinero porque viene cosas buenas para ti muy buenas también sale que ha habido una, una inestabilidad en tu vida, pero aquí hay mucho amor. Hay mucho amor, hay mucho embarazo. Como que quieren conservar ese amor, quieren que, que, que perdure en, en la relación. Aquí sale que viene un cambio de idea, un cambio de idea para equilibrar tu vida. Sí, un cambio de idea para equilibrar tu vida, para reorganizar tu vida y también. Para tener todo eh, bajo control, va. Y sale también que viene un perdón. Es posible que alguien eh, quiera volver contigo. Y también sale que viene una estabilidad completa. Una estabilidad completa. Y tienes que hacer una toma de decisiones cuando este éxito venga, que va a venir anticipado. Este éxito va a venir bien antes bueno va a venir más rápido de lo que tú te imaginas es un éxito y sí súper rápido <laughs> viene súper rápido este, este, este éxito ahora hay algunos que están eh, como preocupados por la misma relación como que ya no tienen el mismo apego de antes como que la relación ya se está enfriando eh, también es posible que, que tú estés preocupado, preocupada. Pero eh, ya lo que tienen que hacer es, es volver a calentar los motores. Eh, vuelvan otra vez a salir. Eh, eh, Vayan, eh, estén juntos, ¿me entiendes? Porque hay veces que las relaciones que son de... Que tienen años, pues entonces ya se fue la relación. Se va el amor, se va la pasión. Y... Y si lo que queda es querer nada más, entonces se quieren como familia, ¿me entiendes? Le pesa dejar a esa persona porque no, no es porque quieras tener pasión. No, no, no. Es porque tú la quieres o tú lo quieres diferente. Es como una familia, ¿entiendes? Aquí viene una que no es reconciliación que estuvo alejada mucho tiempo esa reconciliación viene estuvo alejada bastante tiempo y estuvo bien fría bastante tiempo también aquí sale una 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 pareja eh, de, de Leo hembra y un y una pareja de Tauro eh, varón también sale que viene luz y prosperidad viene mucha, mucha, mucho iré, desenvolvimiento y también sale que ya tú cambiaste la posición, ya tú cambiaste la posición y si sí viene más iré y más desenvolvimiento, si sí va a venir un dinero o estás esperando un dinero, si sí va a llegar y tú guardas mucho el dinero, tú eres una persona que no te gusta como derrochar el dinero tú sufres con eso con entonces, aquí hay como un. intranquilidad. Estás esperando algo que no acaba de llegar, que es del pasado, pero sí va a llegar. Algo va a llegar. Y posible vengan propuestas para ti, ya sea de, de, de trabajo, de negocio. Viene rápido. Aquí viene rápido para ti algo. Y tú vas a celebrarlo. Vas a celebrarlo mucho. Y te va a gustar mucho. Sí viene algo rápido, pero cuidado con las mentiras, oíste, mentiras y engaño, oíste corazón. Beso para todos hasta la semana que viene y que Dios me los bendiga.